despertar en el frío abismo de tu ausencia. Es rodar. Me gustaría ir con ustedes. No, la señora ya tiene quien la acompañe. Además, alguien tiene que quedarse aquí al pendiente de la casa. Pero señor, yo quería mucho a la señora Triana. Sí, yo también. Ay, déjala que venga, papá, por favor. ¿Sí? Bueno, está bien, arregle la recámara si nos alcanza ya. Sí, señor, gracias. Ande. Sí, sí. Ábrele la puerta a tu mamá, por favor, hija. Sí, papá. A ver, te la abro. ¿Qué sientes? Pésimo. Pero qué bueno que estás aquí. Tú sabes que, a mi modo yo también la quería. La desaproveché. Todo el cariño que nos tenía yo nunca lo vi. Sí, tu modo es único. Pero ya lo sabía y... y a pesar de todo, también te quería mucho. Liliana, no dejes tanto tiempo sola a tu madre. Ay, papi, pero... anda, ve con tu mamá. Eduardo, ¿qué tal, señor? ¿Ya no me dices tío? Señora, teníamos tanto tiempo sin vernos. Así es. Es que ahora que estamos tan lejos, ¿verdad? ¿Y ustedes siguen viviendo ahí? Sí, ahí seguimos. Ya sabes, nos queda lejos. Por eso no veníamos a Triana. Pero la queríamos mucho. Ayer mismo comimos con ella y la verdad nunca me imaginé que iba a pasar esto. Sí, sí, claro, con permiso. Voy con mi mamá. Hola, Ramón. ¿Cómo está Lucía? Ya sabes, es media depresiva y luego con esto... Vaya que Triana era polifacética, ¿verdad? Que hay de todo. Mejor vamos con Lucía. Anda, adelántate. Querida Lucía, lo siento tanto. Qué bueno que estás aquí. Jamás te fallaría. Pero qué descaro. ¿Estoy pintado aquí o qué? Es que no vi. ¿Y a qué debemos el honor?
No quise dejar a Miguel solo. Ve con tu mamá, está muy triste, acompáñala. Es que está rezando o algo así. Pues espérala, Miguel Ángel. ¿No puedes hacer un pequeño sacrificio por ella? Sí, va. Ándale. ¿Cómo estás? ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿No te parece una imprudencia? Siempre he sido muy imprudente. Y tú también. ¿Qué quieres? Como te dije, acompañar a Miguel Ángel. También quería acompañarte a ti. A tu familia, a tu familia. Están viviendo una gran pena, ¿no? Rosario, ya sabes que cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera poder servir de algo. Que estés aquí es más que suficiente. Si es que existe algún consuelo ante una pérdida tan dolorosa, creo que Triana vive un poco en cada una de las personas que la conocieron y que fueron sus amigas. Yo sé que ustedes fueron para ella más que amigos, una familia. Y quiero que sepas que eso, Rosario, no se muere nunca. Eso vive. No sé cómo empezar a agradecerte todo lo que has hecho por mí. Pues, ¿qué tal si empiezas por olvidarte de agradecérmelo? Necesito otro vestido. Ya te dije que sí, pero ahorita no puedo hablar porque estoy en el velorio. Bueno, pues entonces tú dime cuándo. No nos va a dar tiempo. Yo no quiero cualquier cosa, te lo advierto, Miguel. Si tienes dinero suficiente, ¿verdad? Sí, yo te voy a dar todo el dinero que quieras, pero por favor, háblame más tarde. Bueno, sí, te entiendo, pero nada puede ser más importante que tu boda. Sí, entonces mejor yo te hablo más tarde, ¿sí? ¿Se puede saber quién es tan importante que te puede interrumpir en medio de un velorio y poner a tu familia en ridículo? Nadie. Bueno, era Diego, el 10. Él no sabía nada, pero ya le dije que no me llame. Ve con tu madre. Sí, pa. Ya vine, ma. ¿Cómo te sientes? Estás bien amolada, ¿verdad? Pues imagínate. ¿De plano me vas a evadir? ¿Qué es lo que quieres? Esto es un velorio. Sí, pues entonces salimos un momento. El velorio es aquí adentro, no allá afuera. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Necesitamos hablar, ahora que si no quieres, como tú digas. Hasta donde yo me acuerdo, la que no quería hablar conmigo eres tú. Bueno, es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Además, no podemos seguir así. ¿Qué momentos escoges, de verdad? Si fuera vieja y tarada, ¿dónde escondería la lana? Vamos a ver. Vamos a ver.
siento mucho. Vine en cuanto me entero. Gracias. Si necesitas cualquier cosa, por favor. Gracias, Rebeca, eres muy linda. Gracias. Ven, ven, mi amor, ya no llores. Estoy aquí contigo, voy a estar contigo, no te voy a dejar sola. Ya. Vamos a hacer guardia. Nos vemos. Gracias. Gracias por venir. Era lo menos que podía hacer, Eduardo. Bueno, adiós. Disculpe, vamos a cerrar la sala. Está bien, gracias. Adiós. Mamá. Van a cerrar, ma. No, no. Un ratito más, hijo. Tienes que descansar, ma. Y no solo tú, sino mi tía Lucía y todos. Ya es tiempo. No, hijo, es que no quiero dejarla sola. Ya bastante sola está fuera de su tierra, de su familia. Comprende, ma. Ella ya no está aquí. Nos la llevamos adentro. No puedo dejarla sola, hijo. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Perdón, te desperté, ¿verdad? No, no importa. ¿Qué onda? Pues todo aquí es un desastre, Alexa. Se murió una amiga de mi mamá y estuve todo el día en el velorio. Híjole, qué mala onda. ¿Quién era? Una española que fue nuestra vecina durante muchos años y la queríamos mucho. Ay, qué mal. Oye, dale un beso a tu mamá de mi parte, porfa. Gracias. Oye, ya tengo algo de dinero. Por fin. Sí, sí, mañana mismo te lo mando para que se lo entregues a las monjas lo antes posible, por favor. ¿No es todo? No, 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 pero sí es una buena cantidad y con eso que me esperen un poquito. Tú sí me aguantas, ¿verdad? Ok, me hablas cuando lo recibas. Te lo encargo. Gracias. Bye. Buen viaje, Triana. No lo sabía, pero te voy a extrañar. No, no puede ser. No puede ser, aquí lo puse.